Buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias a los organizadores por invitarme y a todos ustedes por acompañarnos. Es verdad que posiblemente vivimos un momento histórico porque estamos frente a uno de los retos que va a ser más importante en el sector energético, iba a decir en los próximos años, pero en realidad va a ser las próximas décadas y seguramente lo que queda de siglo, que es la descarbonización. Es decir, seguir creciendo, seguir manteniendo niveles de bienestar, pero intentar hacerlo con un mínimo impacto medioambiental, reduciendo nuestras emisiones a la atmósfera. Y es el reto que tenemos. Entonces, en este contexto se abre lo que llamamos la transición energética. ¿Cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a movernos a lo largo de los próximos años para llegar a cumplir ese objetivo? Yo creo que si me pasáis el... Voy pasando yo las slides para así manejarme. Sí, le voy dando aquí, ¿no? Vale, vamos a ver. Vamos a ver si consigo que pase. Yo creo que si me das aquello va a ser más fácil. Sí, mejor con el puntero. Bueno, porque esto no falla. Bueno, pues sí. Vale. Ahí tenéis la tabla de objetivos, ¿no? No os los voy a repasar porque seguro que os los conocéis todos. Hay unos objetivos a 2030, bueno, los hay a 2020, los hay a 2030, los hay a 2050 y los hay a varios niveles. Hay objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, diferenciando entre sectores acogidos al mercado de derechos de emisión, sectores difusos, también hay objetivos de penetración de renovables, también hay objetivos de eficiencia energética. También los hay de interconexiones eléctricas, pero esto está menos relacionado con el contexto medioambiental. En la transición energética, básicamente el debate es tecnológico. Los principales protagonistas van a ser las empresas que lideran el sector energético. Pero los objetivos nos los fija la Unión Europea. Entonces, en este contexto hay que aprobar una ley de cambio climático y hay que desarrollar una estrategia. Y lo que al Gobierno le interesa cuando decide crear esta comisión de expertos es que le ayudemos a identificar cuáles son los instrumentos que pueden ayudar desde el punto de vista de la regulación energética a caminar hacia la consecución de estos objetivos en materia de cambio climático. Y es así como nace el acuerdo de Consejo de Ministros que crea el grupo de expertos y donde se nos hace este encargo. Díganos ustedes qué instrumentos tenemos y qué puede el Gobierno o el Parlamento poner encima de la mesa para movernos hacia la consecución de los objetivos que nos vaya a poner la Unión Europea. Bien. Lo más valioso del informe, y lo voy a decir desde el principio, es el alto grado de consenso al que hemos llegado. Estuvimos 7 meses trabajando, pusimos encima de la mesa muchos capítulos, todos teníamos un perfil técnico, eso ha ayudado a que llegáramos a acuerdos, y en la medida en que es un informe que ha sido aprobado por 11 votos a favor y 3 abstenciones, no hay ningún voto en contra, lo mínimo que se puede hacer es leerlo y tenerlo como referencia. Yo hago un poco de propaganda porque, siendo presidente, pues es lo que me toca, ¿no? Aquí cada uno tiene que defender. Entonces, tiene mucho consenso. Pues algo dirán porque se han puesto de acuerdo, ¿no? El informe es muy denso, es muy largo, hay muchos capítulos y yo comenté con Joan y con Maite, es imposible que yo os lo cuente todo en el tiempo que tenemos. Entonces, me voy a centrar en lo que me parece más importante, que es contextualizar los escenarios y luego mencionaros el capítulo que está siendo más llamativo, más controvertido, que es el capítulo fiscal, donde bueno, pues todo el mundo quiere saber, ha trascendido, va a subir el gasóleo, no va a subir, ¿qué ha dicho esta gente sobre el tema fiscal? Bueno, pues os lo voy a contar, porque mi experiencia es que es más fácil contarlo y luego leerlo que al revés. Entonces, aprovechando que estés aquí, pues os lo cuento y ya veréis que si luego os lo leéis con detalle, os va a ser mucho más sencillo seguirlo. Empiezo con los escenarios. Entonces, el capítulo de escenarios, perdóname que lo he hecho al revés, bueno, en realidad es que voy a poner muy pocas slides de aquí. No os fijéis en esta porque voy a ir directamente al final. Os cuento de qué va esto de los escenarios. Necesitamos saber la potencia de los instrumentos. Entonces, para evaluar la potencia de los instrumentos, lo que hacemos es caracterizar un escenario central.
¿Qué podría ocurrir en el 2030 o en el 2050? Ya os digo que el 2050 la incertidumbre, o sea, ya sea, al 2030 la incertidumbre es enorme. Al 2050 mucha más incertidumbre. Con lo cual me voy a centrar solo en el 2030. Son 12 años todavía, va a haber muchos cambios. Y como os digo, la transición energética es cambio tecnológico. Y de algunas tecnologías sabemos lo que ha pasado en los últimos años. De otras no sabemos nada, no sabemos la fusión nuclear, la captura y secuestro de carbono. Entonces, no nos vayamos muy lejos, porque de aquí al 2050 los cambios pueden ser enormes y lo que digamos hoy puede no servir para nada. Nos creemos un poco más en el 2030, pero aún así lo que intentamos es caracterizar un escenario en 2030 verosímil, pero que depende de unas hipótesis. Hipótesis en las que nos podemos equivocar y no somos adivinos. Entonces, lo primero es, el grupo de expertos no pretende adivinar qué va a ocurrir en el 2030, sino partiendo de un conjunto de hipótesis verosímiles que todos nos creemos y con un resultado sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, ¿qué pasa si nos desviamos en las hipótesis? ¿En cuánto nos acercamos o nos alejamos en el cumplimiento de los objetivos si variamos las hipótesis que han caracterizado el informe, perdón, el escenario central? Para eso es para lo que sirve el escenario central, para anclar las variaciones que nos van a hacer valorar la potencia de los instrumentos. ¿Por qué digo esto? E insisto, porque a raíz de la publicación del escenario central ha habido gente que se nos ha arrimado. Los cogeneradores para felicitarnos. Nos habéis puesto en el escenario central. Los solares térmicos. Oh, habéis puesto muy poca potencia. Qué mal, ¿no? El gas. Muy bien en 2030, muy mal en 2050. No importa el escenario central. No somos adivinos, no pretendemos adivinar el futuro. Estar o no estar en el 2030 no depende de lo que diga el grupo de expertos, que no sabemos. Depende de lo que hagáis vosotros y depende de cómo evolucionen los costes medios de todas las tecnologías. Está más en vuestra mano que en la nuestra. Para nosotros es un ancla. Es una foto respecto de la que simular variaciones y ver impactos. No tiene más importancia el escenario central que eso. Lo digo para desmitificarlo, porque quien se quede en la foto del escenario central pues puede llegar a conclusiones que no son las que pretende el informe. Por lo tanto, no me voy a detener en caracterizaros los resultados del escenario central, porque el escenario central da lo que le meto. Si le meto verde, sale verde. Si le mete azul, sale azul. ¿Vale? Pero sí quiero contaros la metodología. Lo que importa es la metodología. ¿Cómo definimos el escenario central? Pues tiene que haber una demanda y tiene que haber una oferta en el año 2030. Para la demanda, partimos de la demanda en el 2015. ¿Por qué? Porque la conocemos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues intentamos para cada sector energético calcular un índice, un valor unitario que nos sirva de referencia para proyectar hacia el futuro. Entonces, partiendo de los datos del 2015, vemos cuánto en el 2015, cuántas unidades de energía se dedicaban a iluminar un metro cuadrado en el sector residencial. ¿Cuánto se dedicaban a iluminar un metro cuadrado en el sector servicios? Que no es lo mismo. ¿Cuánto a calentar o a enfriar? ¿Cuánto se dedicaba a transportar pasajero por kilómetro al año? Este tipo de valores unitarios. Sobre esos valores unitarios se hacen dos correcciones. Una, deficiencia, porque creemos que de aquí al 2030 va a haber una ganancia de eficiencia en esos valores unitarios. Para siempre pensando en eficiencias rentables, lo que se introduce en esos valores unitarios es toda la ganancia de eficiencia que creemos que va a ser posible de aquí al 2030 por cambios tecnológicos, por nuevas normativas, pero siempre que sean rentables. Si son por nuevas normativas, puede que no sean rentables. Bien, todo eso se introduce y hace que el valor unitario se reduzca. Y a partir de ahí se proyecta hasta el año 2030 simplemente con el crecimiento del PIB, sobre el que hay que hacer una hipótesis. Bueno, pues hemos supuesto que el PIB va a crecer en términos reales el 2% anual hasta el 2030. Y a partir de ahí el 1,5%. Pero como solo voy a explicar el 2030, pues el PIB va a crecer el 2% anual al 2030. Y con ese cálculo de valor unitario, introducción de eficiencia, proyección con el crecimiento del PIB, nos sale una demanda de cada uno de los vectores energéticos por sectores en el año 2030. Ahora la oferta. La oferta es más compleja porque hay que hacer hipótesis de precios de los combustibles, de precio del CO2, de potencias instaladas. Entonces ahí hemos intentado buscar referencias internacionales. Para precios de los combustibles, primero eliminamos la fiscalidad.
Todo el ejercicio está hecho neto de fiscalidad, sin impuestos. Y entonces, para costes de los combustibles y para el precio del CO2, decidimos acordar utilizar las hipótesis que hace el 10-Year Network Development Plan, que es un documento que ha sido acordado por la Asociación de Operadores del Sistema Eléctrico y Gasistas para el año 2030. Nos ha parecido un acuerdo razonable y lo hemos tomado como referencia. Lo mismo para el precio del CO2. Para las hipótesis de eficiencia, que no lo he dicho, hemos utilizado un informe que encargó una consultora, la Comisión Europea. Pues era un organismo internacional, había una consultora solvente y lo hemos dado por bueno. Luego hemos introducido en el modelo costes de inversión que daba Bloomberg. Y potencias instaladas a 2030, también derivadas del documento de los operadores del sistema eléctrico y gasistas. Con eso se caracteriza la oferta en el año 2030. Y ya solo falta un simulador. El simulador lo que hace es casar la oferta y la demanda al mínimo coste. Es decir, busca la combinación de tecnologías que garantiza la cobertura de la demanda utilizando las opciones de menor coste. En algunos casos, habíamos introducido hipótesis de precios favorables, por ejemplo, al coche eléctrico frente al coche de combustión interna. Y eso el modelo lo que hacía era introducirlo al 100%. Y nos llevaba a que en el 2030 el 100% del parque de vehículos iba a ser eléctrico, algo que no nos creíamos. Entonces, lo que hicimos fue restringir el modelo, es decir, introducir restricciones de crecimiento para que el modelo no nos llevara a introducir al 100% algo que creíamos que obviamente no iba a ocurrir. Entonces, introdujimos cláusulas de crecimiento anual para coches eléctricos, para bombas de calor, y con eso llegamos a una combinación de tecnologías con las que se satisfacía la demanda en el año 2030. Todo eso es el escenario central. Y del escenario central se derivan resultados en términos de mix eléctrico, mix de energía final. No os lo voy a contar porque no me quiero detener en esto. Lo que quiero deciros es que detrás del escenario central, debido a las hipótesis que hemos hecho, salen unos resultados de mixes. Pero no es que estemos diciendo que eso es lo que va a ocurrir necesariamente en el 2030. Es lo que dice el modelo después de las hipótesis que le hemos metido. Si metemos, por ejemplo, las hipótesis de precios de los combustibles son favorables al gas frente al carbón, pues lógicamente se notan los resultados. Si hubiéramos hecho una hipótesis de precios distinta y el carbón hubiera sido más competitivo que el gas, teniendo en cuenta el precio del CO2, hubiera salido otra cosa. ¿Vale? Por eso no me voy a detener, porque no es más que caracterización del escenario central. Lo que más me importa es ir a los resultados. Vamos pasando. Sí. Sí. Bien. Una vez que nos salen los resultados del escenario central, a partir de aquí lo que vamos a hacer es variaciones de las hipótesis. Entonces, ahí tenéis en la primera columna, por ejemplo, la potencia instalada en el caso base, en el escenario central. Hemos supuesto que en el escenario central, porque así lo planteaba la Asociación de Operadores del Sistema Eléctrico y Gasistas, que iba a haber los 7.000 megavatios nucleares que tenemos ahora mismo instalados. Que el carbón iba a descender de los 9.000 que hay ahora a 847. Repito que esto es lo que caracteriza el escenario central. También habrá una potencia hidráulica, una eólica terrestre, una fotovoltaica. Y entonces, ¿en qué consiste la primera simulación? Vamos a alterar una de las hipótesis. Vamos a, manteniendo todo el conjunto de hipótesis constante, variemos una. En la segunda columna, lo que variamos es la potencia del carbón. ¿Qué pasa si en lugar de 847 megas de carbón tuviéramos 4.600? Esa es una de las primeras simulaciones que hacemos. Otra es, bueno, ¿y si en lugar de cambiar la hipótesis de potencia de carbón, cambiamos la nuclear? ¿Y si cerráramos el parque nuclear? ¿Qué pasaría? Esa sería la siguiente. La última, ¿y si en lugar de la potencia eólica y fotovoltaica que hemos introducido en el caso base, ocurrieran las hipótesis de Bloomberg, que dice en lugar de 31.000 megas eólicos va a haber 42.000? Bueno, pues vamos a simularlo, ¿no? ¿Qué ocurre si en lugar del precio del carbón del escenario base, que son 9,7 euros megavatio hora, resulta que es más barato? ¿O qué ocurre si el gas es más barato? En lugar de 31,68, 18. ¿O qué ocurre si el precio del petróleo, en lugar de ser tan caro, es más barato? ¿Cómo impacta todo esto en el grado de cumplimiento de los tres objetivos medioambientales, que son eficiencia energética, reducción de emisiones de CO2 y renovables? Eso es lo que queremos mirar
variaciones de hipótesis del escenario central, impacto sobre el grado de cumplimiento de los tres objetivos medioambientales que se están discutiendo en la Comisión, en las instituciones europeas, porque ahora tenemos en discusión la propuesta del Consejo, la propuesta del Parlamento, la propuesta de la Comisión. Bien. Ahí os resumo todas, os he contado las potencias, pero hay variaciones de hipótesis sobre el precio del CO2. Si en lugar de 50, en el escenario central, el CO2 está a 50 euros la tonelada. ¿Y si en lugar de 50 fuera 33? ¿Y si en lugar de 50 fuera 7,5? La del carbón ya os lo he contado. ¿Y si quitamos la nuclear? ¿Y si cambiamos la potencia instalada de renovables? ¿Y si cambiamos el precio del carbón, el del gas, el del petróleo? ¿Y si introducimos mejoras de aislamiento térmico en edificios? ¿Por qué? Porque, recordad, en el escenario central la demanda se ha corregido de eficiencia rentable, pero en general las inversiones en eficiencia en edificios no son rentables. Cuando digo rentables, quiero decir que el valor de la inversión no es, es mayor que el flujo de ahorros de energía actualizado al coste financiero que exige el inversor. Si eso no se cumple, la inversión no es rentable. Es rentable cuando el valor de los ahorros, el valor en dinero, no en megavatios. Comparo la inversión de hoy con el valor de los ahorros. Entonces, en el escenario central se han agotado las posibilidades de hacer eficiencia rentable. A partir de aquí decimos, bueno, ahora vamos a hacerla no rentable y ver qué ocurre con el grado de cumplimiento de los objetivos. Y una de ellas es modificar las inversiones en aislamiento térmico de edificios. ¿Qué ocurre si los coches de combustión interna son menos eficientes de lo que hemos supuesto? ¿Qué ocurre si los camiones son menos eficientes? ¿Qué ocurre si en lugar de 2,4 millones de vehículos eléctricos, que son los que caracterizan el escenario central y que son más o menos el 10% del parque en 2030, y si en lugar de 2,4 es 1, y si en lugar de 2,4 son 5,5, ¿qué pasaría, no? Bien, ese es el tipo de variación de hipótesis respecto del escenario central que queremos caracterizar. Y ahora voy directamente a comentaros los resultados. Vamos a ver los resultados de cada uno de esos análisis de sensibilidad sobre el grado de cumplimiento de los objetivos. Entonces, ahí tenéis un gráfico donde aparece el grado de cumplimiento en reducción de emisiones de CO2 en el sector de difusos, los que no están sometidos a la obligación de compra de derechos de emisión en el mercado ETS. Tenéis una línea de puntos arriba, que es el nivel de emisiones en el año 2005. Luego tenéis una línea naranja debajo, que está corregida del objetivo. El objetivo en difusos es el 26%. Bueno, pues se ha corregido un 26% menor. Y debajo tenéis los resultados de emisiones. En la primera columna es el caso base y en las demás columnas son los resultados de cada una de las simulaciones que hemos ido haciendo. No sé si lo leéis bien desde allí, pero la segunda columna es el CO2 a 33 en lugar de a 50. 50 es en el escenario base. El CO2 a 7,5, 4,6 gigas de carbón en lugar de 0,8. Y todas esas hipótesis que os he caracterizado antes, variaciones de hipótesis, son cada una de las barras que aparecen. Lo que importa es cuánto varía la barra respecto del escenario central, porque eso nos da idea de la potencia del instrumento. Entonces, al final, lo que percibimos es que hay tres columnas que varían sensiblemente respecto de la del escenario central, que son la del precio del gas, la del precio del petróleo y la de las mejoras en aislamiento térmico de edificios. Esos son los instrumentos más potentes. Eso quiere decir que, como nos equivoquemos en los precios del gas y los precios del petróleo, respecto del escenario central, podemos quedar o mucho mejor de lo esperado o mucho peor de lo esperado, porque los resultados son muy sensibles a ese parámetro. Pero en general, si se cumplen las hipótesis del escenario central, lo que observamos es que en el sector de los difusos estamos relativamente cómodos. Claro, me podéis decir, bueno, ¿y si se cumplen, y si nos desviamos en muchas hipótesis todas a la vez y todas van en contra del cumplimiento de objetivos? Pues lo mismo no cumplimos. Pero eso es esto es lo que permite el instrumento, calibrar el impacto de cada instrumento, de cada hipótesis, en el cumplimiento del objetivo y estar alertas. Ojo, que si nos desviamos, estos son los parámetros que nos van a ayudar a cumplir o que nos van a desviar del cumplimiento. En el caso de los sectores ETS, ahora es objetivo de reducción de emisiones en el caso de los sectores ETS. Bien, en este caso, de nuevo, la línea de puntos representa
El nivel de emisiones en 2005, en este caso, se corrige en un 43%. No porque sea un objetivo de país, es un objetivo de la Unión Europea, pero nos sirve para hacernos, para darnos un orden de magnitud sobre si vamos a cumplir o no, aunque es un objetivo de la Unión Europea, no tenemos que cumplirlo nosotros. Y lo que observamos es que no estamos tan holgados como en el caso anterior. En general, cumplimos y hay dos parámetros que hacen que las desviaciones en el grado de cumplimiento sean mayores. La primera es el cierre de las nucleares. Si se cierran las nucleares, incumplimos el objetivo del 43%. Y, de nuevo, las mejoras en el aislamiento térmico de edificios demuestran ser un instrumento potente para conseguir volver a cumplir. Esto es lo que permite el instrumento, calibrar las hipótesis, calibrar la potencia de los instrumentos de política. Bien, el tercer objetivo es el de eficiencia. Entonces, en eficiencia, ahí veis tres líneas, la negra, que es el 27%, el 30% y el 35%. Hemos puesto tres porque no sabemos qué saldrá finalmente de los trílogos. Sabéis que inicialmente la Comisión propuso el 27%, pero el Parlamento, el Consejo, todavía no sabemos y a día de hoy seguimos sin saber. Entonces, hemos puesto los tres porque así nos da orden de magnitud respecto de si estamos cómodos o no. Y lo que observamos es que estamos razonablemente cómodos, tanto en el escenario central como en todas las, en todos los análisis de sensibilidad que hemos hecho después. Es más, estamos en el entorno del 40%. Y, de nuevo, hay dos instrumentos que nos llevan a reducir, de forma con cierto impacto, el grado de cumplimiento. Una es más teórica que real, que es la nuclear, por la eficiencia que se imputa a la nuclear, y la otra, que es la más relevante, que es la mejora en el aislamiento térmico de los edificios. Si hacemos inversiones, pues, lógicamente, cumpliremos más. Pero recordad que las inversiones en aislamiento térmico de edificios no son gratis, hay que pagarlas. Y, por último, tenemos el grado de cumplimiento del objetivo de renovables. Ahí tenéis el 27 o el 35. No sabemos si será el 27, el 30 o el 35, no lo sabemos. Pero bueno, la mala noticia es que, en general, nos quedamos por debajo en todos los escenarios. Estaríamos por debajo del 27%, que es el mínimo que va a salir de los trílogos. Y solo lo alcanzaríamos si hacemos inversiones en aislamiento térmico de edificios o si hacemos inversiones en biocombustibles. Y entonces viene la reflexión. Este es el objetivo más complicado de cumplir a la luz de lo que nos dicen los escenarios. Fijaos que es un objetivo producción renovable dividido entre demanda final. Hay dos formas de cumplirlo, aumentar el numerador o reducir el denominador. Claro, por eso si invertimos en eficiencia, el instrumento es muy potente, porque estamos actuando directamente a través del denominador, con un coste, que es la inversión en aislamiento térmico de edificios. También está la inversión, ahora el numerador, elevemos el numerador y ahí tenemos las renovables eléctricas y las renovables no eléctricas. Renovables no eléctricas, los biocombustibles. El escenario lo dice, si invertimos en biocombustibles ayuda a cumplir y es un instrumento potente, pero tampoco es gratis porque los biocombustibles no han tenido el recorrido tecnológico que han tenido las eólicas y las fotovoltaicas en los últimos años. Siguen teniendo un sobrecoste. Son un instrumento potente, pero costaría dinero. Sin embargo, las renovables eléctricas han tenido un importante recorrido tecnológico. A día de hoy, son rentables a precio de mercado. Y aquí es donde aparece el primer debate. Si nos quedamos lejos de cumplimiento de este objetivo, hay que discutir qué es lo que vamos a hacer. Una opción es invertir en eficiencia, pero tiene un coste. Otra es invertir en biocombustibles, pero tiene un coste. La más barata parece ser la inversión en renovables eléctricas, porque son las que han demostrado en los últimos años que son rentables a precio de mercado. El problema de las renovables eléctricas es que tienen un cuello de botella. El cuello de botella es el peso de la electricidad en la demanda final de energía. Si el 100% de la electricidad fuera renovable, pero la electricidad sigue siendo el 25% de la demanda final de energía, lo máximo a lo que llegaríamos es el 25%. Incluso aunque el 100% fuera renovable. Con lo cual, el tema a debatir es, hay que electrificar la economía. Parece que es la vía más
rentable, menos gravosa para el consumidor, para lograr los objetivos. Pero eso significa sustituir demanda de energía no eléctrica por demanda de energía eléctrica. Y esto tiene implicaciones para los tres vectores energéticos. Por eso no es inocuo. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿qué se puede hacer a día de hoy, al menos para dar al consumidor las señales adecuadas para que empiece a tomar las decisiones correctas? Y esto nos llevó directamente a discutir el tema de la fiscalidad. En primer lugar, porque en estos escenarios la fiscalidad es neutral. No existe más que un impuesto, que es el impuesto al CO2, nada más. Y es el mismo para todos los vectores energéticos y es el mismo en todos los países. Así es como se han hecho los escenarios centrales y todas las hipótesis y todos los ejercicios de análisis de sensibilidad. Pero en la realidad, la fiscalidad no es neutral. Todos los vectores energéticos tienen su fiscalidad y no sabemos si está orientada medioambientalmente. Entonces, aquí me gustaría pasar a la segunda presentación. No sé muy bien. Sí. Entonces, mientras la buscamos, os voy motivando, ¿no? A ver, si la fiscalidad es la correcta y las señales son las correctas, al menos los consumidores irán tomando decisiones correctas. A corto plazo, sustituir unas demandas por otras en los diferentes vectores energéticos no es sencillo. ¿Por qué? Pues porque el que tiene coche no lo va a cambiar hasta que no lo amortice. Exactamente. Exacto. El que tiene caldera de gas o caldera eléctrica, pues no se va a plantear cambiarla hasta que no se le rompa. Pero el día que tenga que cambiarla, tiene tres vectores para elegir. Y en esa carrera tecnológica, que es buena, va a poder elegir cualquiera de las tres. Pero es importante que cada combustible refleje los costes reales que hay detrás. Y detrás de los costes reales hay costes de oportunidad, costes de sustitución, costes incrementales y daños ambientales. Entonces, el debate es, ¿la fiscalidad actualmente internaliza los daños ambientales de forma correcta? Y la conclusión a la que llegamos en el grupo de expertos es que no. En primer lugar, porque ya lo decían varios organismos internacionales, no es algo que se nos ocurriera a nosotros. La OCDE lo decía, el Fondo Monetario Internacional lo decía, el Consejo de Europa lo decía. Había informes de expertos sobre fiscalidad que, además de hablar de otros temas, también hablaban de energía y decían la fiscalidad sobre la energía en España no tiene bases ambientales. Pero no es muy difícil llegar a esa conclusión viendo un poco los impuestos que tenemos. Entonces, empecemos, por ejemplo, con el impuesto especial al consumo de electricidad, que si lo veis en vuestra factura, pues es el 5,1%. Bueno, pues este impuesto tiene un origen y inicialmente no existía. Era un recargo en la tarifa eléctrica, que pagábamos todos a través de la tarifa eléctrica y que financiaba la minería. Y a finales de los 90, a principios ya de este siglo, pues la Comisión Europea dijo que no se podía financiar la minería desde la tarifa eléctrica, que había que dignificar esos pagos y había que pasarlos por los presupuestos. Y en un momento dado se toma la decisión de convertir ese recargo en la tarifa en un impuesto especial por la misma magnitud, exactamente la misma, con lo cual lo que antes pagábamos como peaje de acceso pasó a llamarse impuesto especial por el 5% de la factura final. Y ese dinero inicialmente iba a la minería y luego terminó yendo a las comunidades autónomas porque los impuestos especiales en gran parte son los que financian las comunidades autónomas, aunque no todos. Bien, ese es el origen del impuesto, no tiene ninguna ciencia ambiental detrás. Luego está el impuesto del 7% a las ventas de electricidad. Es el mismo 7% que pagan las generadoras e internalizan en el precio, que es lo que tienen que hacer, que pagamos todos los consumidores, pero es el mismo porcentaje en todas las horas. Pero es que hay horas donde se emite y horas en las que no se emite. Hay horas donde el precio lo marca el gas, otras lo marca el carbón, otras lo marca la nuclear y otras lo marca las renovables. Pero el impuesto es el mismo. No discrimina por fuentes contaminantes, porque no es un impuesto que tenga vocación ambiental. Tiene una vocación recaudatoria. Es para recaudar. El único impuesto que tiene cierta vocación ambiental es el impuesto de los 0,65 euros por gigajulio, que grava la energía primaria, en concreto el carbón y el gas natural, para uso eléctrico. También grava el gas para consumo final, pero estamos debatiendo la vocación ambiental. Entonces, grava al mismo tipo
el consumo de carbón y el de gas. Si lo convertimos en energía final con las eficiencias relativas de cada uno, pues nos sale que ese impuesto en el caso del gas es 4,68 y en el caso del carbón es 6,32. Da más al carbón que al gas. Cierta vocación ambiental tiene, porque penaliza al que más CO2 emite. Pero no sabemos de dónde han salido los números. Yo no lo sé porque en la memoria económica de la ley no se decía nada. Y no se decía nada porque no había ninguna ciencia ambiental detrás. Luego, las comunidades autónomas, como pueden grabar lo que no graba el Estado y el Estado no graba las emisiones de óxidos de azufre, pues algunas han grabado las emisiones de óxidos de azufre. Pero nos encontramos con que en algunas comunidades sí y en otras no. Entonces, esto introduce distorsiones, porque el mercado eléctrico es uniforme. Entonces, si tenemos el mismo mercado eléctrico, no solo en España, sino en Portugal, y tenemos una central de ciclo combinado en una comunidad autónoma y a 10 kilómetros en otra, y en una se graba y en otra no, pues lo mismo la que es más eficiente porque tiene el gas más barato, resulta que es la que tiene que pagar el impuesto. Y deja de serlo y no entra en el orden de mérito por culpa de un impuesto, a pesar de que es la que tenía los costes variables menores. Desordena el mérito, y eso, desordenar el mérito, significa introducir distorsiones que reducen el bienestar global de los consumidores. Entonces, a ver, si emitir óxidos de azufre crea daño ambiental y hay que grabarlo, habrá que grabarlo en todas las comunidades autónomas. No tiene sentido que en unas sí y en otras no. Bien, entonces, la conclusión es que lo que tenemos ahora no tiene bases medioambientales. Y lo que nos proponemos es, queremos que las señales de precio que lleguen al consumidor sean las correctas. Y para eso, un capítulo se dedica a analizar los mercados, otro capítulo se dedica a analizar peajes de acceso, y este capítulo se dedica a intentar sustituir los impuestos que tenemos ahora por impuestos creados sobre bases ambientales. ¿Qué quiere decir? Entonces, aquí es donde decidimos plantear principios que deberían inspirar una reforma fiscal en el sector energético sobre bases ambientales. Y esos cuatro principios que aparecen en el informe, los tenéis en pantalla, y son: principio número uno, sustituyamos los impuestos actuales que impactan en el precio final, ojo, solo los que impactan en el precio final. Hay algunos impuestos que no tocamos. Por ejemplo, el canon del agua. El canon del agua no lo tocamos porque no es un impuesto que termine en el precio final que paga el consumidor. El impuesto a las emisiones, perdón, a la producción y almacenamiento de residuos radioactivos, no es un impuesto que se internaliza en el precio. No acaba en el precio final. Si no acaba en el precio final, no es objeto de análisis por parte del grupo de expertos. Porque solo nos preocupa el impuesto que acaba en el precio y que puede distorsionar las decisiones de consumo en la medida en que no refleje un impacto ambiental. Entonces, punto número uno, sustituyamos todos los impuestos actuales que impactan en el precio final en cada uno de los vectores energéticos y que no tienen base medioambiental. Sustituyámoslos por impuestos que sí tengan base medioambiental, y luego os comento por cuáles. Punto número dos, reflexionemos sobre cómo hay que financiar sin distorsiones las energías renovables. Luego lo comento. Punto número tres, reflexionemos sobre cómo hay que financiar las infraestructuras viarias, porque afectan a las decisiones de los consumidores. Punto número cuatro, hay que atender ciertas restricciones políticas. ¿Por qué? Porque si no las atendemos, la reforma no será posible. Restricción número uno, si suprimimos impuestos no ambientales o recaudatorios y hay administraciones públicas que pierden ingresos, habrá que compensarlas. A nadie se le ocurre poner en marcha una reforma fiscal donde el primer punto es las administraciones públicas se quedan sin dinero. Entonces, lo primero es, habrá que compensarlas. Punto número dos, reflexionemos sobre los colectivos vulnerables, porque hay colectivos a los que hay que hacer compensaciones, exenciones, para que esto sea posible. ¿Quiénes? Las industrias expuestas a competencia internacional, los transportistas profesionales y los consumidores de gasóleo B, que son agricultores y pescadores. Voy al punto número uno. Si cambiamos los impuestos y hay industrias expuestas a competencia internacional, no van a poder internalizar la subida de los impuestos en el precio, porque el precio les viene dado de fuera. Si lo intentaran, perderían cuota de mercado. Entonces, con aquellas industrias que están sometidas a competencia internacional, tendremos que tener algún tipo de reflexión para o bien eximirlas o compensarlas. En el caso de los transportistas profesionales, porque son un colectivo sensible,
y hay que tener cierta prevención porque tienen capacidad de movilizarse y capacidad de paralizar la reforma. Entonces habrá que ver cómo instrumentar mecanismos que permitan ponerla en marcha y luego buscar que esos mecanismos sean lo más eficientes posibles. Luego lo comentaré con más detalle. Lo mismo con los consumidores de gasóleo B, con los agricultores y los transportistas. Y finalmente, la última restricción política es que no haya un aumento de la presión fiscal. ¿Por qué? Siempre que la OCDE saca su informe y siempre dice lo mismo, en España la imposición ambiental en la energía es muy pobre, el ministro de Hacienda dice lo mismo. No son tiempos para subir la presión fiscal. Bueno, pues vamos a poner una restricción de contorno. No vamos a subir la presión fiscal. En este ejercicio no se sube la presión fiscal. Vamos a gastar exactamente lo mismo, lo mismo. Lo único que vamos a hacer es repartir la carga. Van a pagar más los que contaminan más y van a pagar menos los que contaminan menos. Y así de paso, pues cambian sus hábitos de consumo y gana el medio ambiente. Repito, no va a haber incremento de presión fiscal. Es la misma. No hay ningún capítulo de gasto que se incrementa. Vamos a gastar exactamente lo mismo, pero lo vamos a financiar con mayor esfuerzo por parte del que contamina más y menor esfuerzo por parte del que contamina menos. Bien, voy a ir comentando con un poco más de detalle uno a uno. Ya he dicho por qué hay que sustituir la imposición actual. Pues porque no es ambiental, porque los impuestos se solapan, porque hay falta de uniformidad en los impuestos que han creado las comunidades autónomas. La financiación de las renovables. Bien, las renovables responden a un objetivo que se fija como un porcentaje de la demanda final de energía. Ahora mismo, en 2020, el objetivo es llegar al 20%. Eso quiere decir que cada uno de nosotros, cuando consumimos electricidad, cuando consumimos gas natural o cuando consumimos un derivado de petróleo, por cada 100 unidades de energía que consumamos de cualquiera de los tres vectores, estamos induciendo inversiones para cubrir 20 unidades renovables, porque ese es el objetivo, el 20% en el 2020. Todos los vectores están induciendo inversiones. Lo razonable es que todos los inductores colaboren a financiar ese objetivo. Entonces, en el gráfico tenéis, en la columna de la izquierda, el peso de los tres vectores en la demanda final, creo que es en el año 2015. Correcto. Entonces, veis que el petróleo pesa el 55%, el gas el 19%, la electricidad el 26%. Y a la derecha tenéis el reparto de las renovables, en porcentaje. Los derivados del petróleo financian los biocombustibles, que representan el 7% del sobrecoste. Sobrecoste. El gas, a través de un impuesto que termina en el sistema de liquidaciones eléctrico, paga aproximadamente el 5%. Y el sector eléctrico supone el 87% del esfuerzo. Entonces, nos parecía que era un esfuerzo que se podía corregir. Precisamente por la inducción, porque todos son inductores. Entonces, lo que vamos a plantear en el ejercicio es hacer un reparto más equilibrado. El reparto más equilibrado es utilizar el mismo porcentaje de esfuerzo para todos. Y luego os comento cómo se integra en el ejercicio de simulación que viene al final. Ese es, de alguna manera, el principio que inspira la necesidad de repartir la financiación de las renovables. Bien, por último está la financiación de las infraestructuras viarias. ¿Por qué ponemos de manifiesto este capítulo? Pues porque cuando nos reunimos con las asociaciones, con AOP, con la Asociación de Operadores Petrolíferos, nos decían, ¿no? Los consumidores de gasolina y gasóleo ya pagan muchos impuestos. Es verdad, pagan aproximadamente 11.000 millones en el año 2013. Hoy en día más. Claro, pero las carreteras, hay que discutir quién paga las carreteras. Porque hay un principio de eficiencia económica que es quien lo induce lo tiene que pagar. Y las carreteras las inducen, la necesidad de hacer infraestructuras las induce el que conduce un vehículo. Entonces, hicimos un ejercicio que consiste en comparar la anualidad del coste de las carreteras con la recaudación actual de impuestos especiales en gasolina y gasóleo A y peajes de autopistas. Para el cálculo de la anualidad fue muy sencillo, porque la propia Federación Internacional del Automóvil le había pedido a una consultora internacional que hiciera ese ejercicio. Y en el caso de España, dice que el coste es de unos 13.000 millones de euros al año, incluyendo anualidad, amortización
coste financiero y operación y mantenimiento. El ejercicio está bien hecho. Uno puede discutir si se amortiza a 35, a 40 o a 30, pero la metodología del cálculo es correcta. Y da 13.000 millones. Y en España, en el 2013, es el mismo año, el impuesto especial de hidrocarburos de gasolina y gasóleo A recaudaba 11.000 y los peajes de autopistas 1.500. Pues ya tenemos 12.500. El orden de magnitud era muy parecido. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si los números están bien, los consumidores de gasolina y gasóleo A están pagando muchos impuestos, pero justo es la anualidad de las carreteras. Lo que no están pagando es el impuesto ambiental. Y si hay daño ambiental, lo han de pagar. Entonces, ponemos encima de la mesa este debate y reconocemos que hay varias opciones para resolverlo. Una opción es aprovechar la correlación exacta que existe entre litros consumidos de gasolina y gasóleo A y kilómetros recorridos. Como existe una correlación exacta, pues podemos hacer pagar al consumidor a través de los litros que consume, porque detrás de cada litro hay un kilómetro recorrido. Esa es una metodología. La otra es utilizar un sistema de viñetas que existe en Austria, existe en Suiza, existe en la República Checa, existe en varios países, ¿no? Eso significa que a principios de año el propietario del vehículo compra la viñeta, la pone en el parabrisas, ha pagado, ha financiado la anualidad del coste de las carreteras, lo que le corresponda, y ha contribuido, y a partir de ahí puede circular. Si la policía le pilla sin la viñeta, pues le tendrá que poner una multa. Eso es otra opción. Creemos que es mejor opción a medio plazo. ¿Por qué? Porque el sistema de hacer pagar a los consumidores por los litros consumidos vale para la gasolina y el gasóleo A, pero no vale para los coches eléctricos o los coches de gas, que también habrán de contribuir a la financiación de las carreteras. Entonces, vemos que a medida que los coches eléctricos y los de gas se desarrollen, la viñeta es imprescindible. Pero a corto plazo, valía la pena hacer el ejercicio de, bueno, ¿qué recargo supondría esto en gasolina y gasóleo A si utilizáramos esa correlación entre litros y kilómetros para financiar las carreteras? Otro debate que también planteamos es, tal vez las infraestructuras viarias tienen un elemento de vertebración del territorio que justifique una especie de externalidad, ¿no?, para los que seáis economistas o os interese el mundo de la economía. Hombre, si hay una externalidad, se justifica que haya una parte de la infraestructura viaria que se financie desde los presupuestos generales del Estado y no lo pague solamente el usuario. Pero eso sería cierto también para las líneas eléctricas y para los gasoductos, porque también vertebran el territorio. Entonces, habrá que discutir qué porcentaje de infraestructura es vertebradora del territorio, pasarlo a los presupuestos generales del Estado, que pagamos todos como contribuyentes, y el resto trasladarlo a los inductores, en el caso de la electricidad al consumidor eléctrico, en el caso del gas al consumidor de gas y en el caso de la infraestructura viaria al propietario del vehículo o al consumidor de gasolina o gasóleo A. Fijaos que digo gasolina o gasóleo A, no digo el gasóleo B, porque los agricultores entiendo que van por caminos de tierra y los pescadores pues no utilizan las infraestructuras viarias. Bien, es un tema a debatir, pero no lo olvidemos, no vale... Yo ya pago, mis consumidores ya pagan mucho. No, pagan las carreteras. Falta el daño ambiental. ¿Vale? Bien, entonces, a partir de aquí, pensamos cerrar el informe aquí. Pero esto lo debatimos y al final pensamos que valía la pena hacer un ejercicio de simulación. Porque así dicho, los principios generales pues quedan muy bien, pero uno no se hace idea del impacto que tendría esto. Y decidimos hacer una simulación. Entonces, la simulación consiste en aplicar de verdad el principio de quien contamina paga. Utilizar estos cuatro principios que os he dicho y ponerles números. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizando los datos del año 2015, los datos de consumo del año 2015, eliminar los impuestos de ese año, ver el impacto en precios de cada uno de los vectores energéticos derivados de la reducción de esos impuestos y ahora aplicarles unos nuevos impuestos. ¿Qué impuestos serían? Un impuesto al CO2. A un tipo impositivo que, bueno, es discutible. La literatura internacional viene a decir que el daño ambiental por emisiones de CO2 pues está entre 15 y 30 euros la tonelada. Y dijimos, bueno, pues vamos a simular a 15, a 20, a 25 y a 30 y a ver qué números salen. ¿Vale? Alguien puede decir, bueno, pero esto suele salir en las preguntas al final, pero ya me anticipo. Bueno, ya tenemos un mercado ETS. Bueno, el mercado ETS da una señal, pero es una señal que no está siendo suficientemente estable
para dar señales de inversión. Cuando alguien tiene que, cuando una empresa, una industria se plantea sustituir una tecnología emisora por una no emisora, calcula la rentabilidad de su inversión. Y la rentabilidad de su inversión es, tengo que gastarme tanto dinero en cambiar la tecnología y cuál es el valor del ahorro durante los próximos años descontado al coste financiero que tiene la inversión. Claro, en ese valor del ahorro ha de estar internalizado el daño ambiental a través del precio del CO2. Y si el precio del CO2 en un momento dado vale 7 euros la tonelada y 3 meses después vale 15, pues eso dificulta hacer predicciones de los ahorros que uno va a conseguir con sus inversiones y tomar las decisiones de inversión. Entonces nos pareció que el diseño de un precio estable, un impuesto a las emisiones del CO2, no solo a los sectores ETS, sino incluidos también los difusos, era una señal firme para incentivar inversiones en tecnologías limpias. Por eso optamos por el impuesto al CO2. Pero no sería el único impuesto. También habría un impuesto a las emisiones de SO2, óxidos de nitrógeno y partículas. Entonces, ¿qué haríamos? Eliminar los impuestos actuales y utilizar esos 3 impuestos. Con el mismo tipo para todos los vectores energéticos y donde cada vector energético pagaría en función de sus emisiones. Y las emisiones son estandarizables, o son medibles, ¿no? Con lo cual cada uno paga en función de lo que emite. Eso para el CO2, SO2, NOx y partículas. Y luego aparecen, bueno, en el caso del sector eléctrico, pues arriba tenéis, por seguir la transparencia, los impuestos que se eliminan, los impuestos que se crean. Y además aparece el recargo a la financiación de las renovables, que he dicho que sería el mismo porcentaje para todos los vectores energéticos, con un objetivo de recaudación. Y ese capítulo es la variable de ajuste de la simulación. Y luego, cuando os enseñe el capítulo de ingresos y gastos, lo explicaré mejor. El recargo de renovables en las simulaciones que hemos hecho es la variable de ajuste. Pasando al sector gasista, pues lo mismo, le eliminamos el impuesto actual y le creamos el mismo impuesto con los mismos tipos, donde cada uno paga en función de sus emisiones, más el recargo, que sería el mismo porcentaje que en el sector eléctrico. Y en el caso del petróleo, sustituiríamos todos los impuestos a gasolinas, gasóleo A, B, C y fuel oil, todos los derivados del petróleo, y pagarían de nuevo los mismos impuestos con los mismos tipos, en función de las emisiones de cada subproducto energético, de cada derivado del petróleo. Más el recargo para financiar las carreteras, una vez que previamente hemos tenido el debate sobre qué vertebra y qué no vertebra. Una vez que hemos decidido lo que es vertebración y va a los presupuestos generales del Estado, lo demás habrá de ser un recargo que permita recaudar esa anualidad del coste de las carreteras. Ese solo gravaría gasolina y gasóleo A, no el resto de derivados del petróleo. Y, por supuesto, el mismo porcentaje de financiación de las renovables. ¿Bien? Bueno, y ahora hay que poner valores a los tipos impositivos. El primero es el CO2. Pues hemos hecho simulaciones a 15, 20, 25 y 30. Ojo con los sectores ETS. Aunque pongamos un impuesto, el sector ETS sigue existiendo y la obligación de comprar derechos sigue existiendo. Entonces, lo que no puede ser es que paguen 2 veces. Entonces, hay que articular, y en la simulación así se ha hecho, un mecanismo de manera que después liquidan el impuesto y se les devuelve una estimación de lo que han pagado comprando derechos, para que no los paguen 2 veces. Bien, para los tipos impositivos a las emisiones contaminantes que no son CO2, hemos buscado literatura internacional. Hemos utilizado un proyecto de la Comisión Europea, había otro del Fondo Monetario. Cualquier proyecto que venga con el respaldo de un organismo internacional con solvencia nos vale. Se trata de que tenga solvencia, no de que sea el resultado de una cocina interna que no sepamos explicar. Entonces, en este caso hemos utilizado los tipos de la Comisión Europea, pero también podrían valer los del fondo, dan resultados ligeramente distintos. Lo que queremos es, esto hay que debatirlo y habrá que buscar una fuente solvente. Bien, luego está el tema de las exenciones. Entonces, hemos optado en las simulaciones por eximir a las industrias sometidas a competencia internacional del impuesto al CO2 y de la financiación de las renovables, no del impuesto a emisiones de óxidos de azufre, nitrógeno ni partículas. ¿Por qué? Primero, las renovables les hemos eximido porque ya lo están. La Comisión Europea les ha eximido de la financiación de las renovables. Y si ya lo están, pues no vamos a discutirlo. Las emisiones de CO2. ¿Por qué les eximimos de las emisiones de CO2? Pues porque el CO2 provoca un daño que es global. Eso quiere decir
que si no les eximiéramos no pudieran competir porque les llegan los productos de fuera sin pagar el CO2 y se deslocalizaran, que sería lo más fácil, y si nos fueran a Marruecos, por poner un ejemplo, seguirían emitiendo CO2, seguirían calentando el planeta y seguiríamos sufriendo en España el calentamiento del planeta. Es decir, el daño seguiríamos recibiéndolo y perderíamos el empleo y el PIB. Pues no tiene sentido que les pongamos un impuesto que no nos evita lo malo y añade cosas malas. Con lo cual dijimos, no, el CO2 no. ¿Por qué sí han de pagar los óxidos de azufre, nitrógeno y partículas? Porque si les ponemos el impuesto, deciden deslocalizarse, se llevan el CO2 y la lluvia ácida cae en Marruecos y no cae en España. Entonces, si se van con el daño, pues mira, perdemos empleo, pero perdemos el daño. Esa es la razón por la que no les hemos eximido del impuesto del CO2. Eso quiere decir que cuando calculemos el impacto final sobre las empresas eximidas, a priori no sabíamos cuál iba a ser el resultado, porque desaparecen los impuestos antiguos, aparece el impuesto al CO2, NOx y partículas, no les grabamos ni renovables ni CO2. A priori no sabíamos qué iba a pasar cuando analizáramos los impactos sobre los precios de esos sectores eximidos. Luego os lo enseño. Bien, a los consumidores de gasóleo B y a los profesionales del transporte les hemos congelado la fiscalidad. Les hemos dejado como están, exactamente igual. Con lo cual, el impacto sobre sus precios será cero. No se va a modificar. A pesar de que somos conscientes de que no es la mejor opción desde el punto de vista de la eficiencia. Tampoco lo es para las industrias sometidas a competencia internacional, porque si hay un daño, pues deberían pagarlo. Pero, como os he dicho, a ver si se van a ir y resulta que se van, siguen emitiendo CO2. Ah, otra cosa importante. A la hora de determinar cuál es la lista de sectores eximidos, si os vais a las directrices de la Comisión Europea, hay un capítulo dedicado a las renovables y hay un anexo donde dice estas empresas, estos sectores industriales están sometidos a competencia internacional y son los eximibles a efectos del pago de las renovables. Hay otro capítulo dedicado a impuestos ambientales. Ahí la Comisión es mucho más etérea. Reconoce que deberían pagar impuestos ambientales todas las industrias, pero reconoce lo mismo que os he dicho, que hay un riesgo de deslocalización y que lo mismo, si se pone muy estricta, pues ningún país miembro se anima a poner impuestos ambientales precisamente por el impacto negativo. Entonces, se aviene a negociar. Ahí no hay un anexo. Entonces, a la hora de simular, hemos cogido la lista del anexo de las renovables, entendiendo que si a efectos de la exención de renovables, y ya está en el boletín de las Comunidades Europeas, hay una lista de industrias eximidas porque están sometidas a competencia internacional, no debería ser difícil convencer a la misma institución, que es la Comisión Europea, de que esas mismas industrias queden eximidas del impuesto al CO2. Entonces, si me preguntáis de dónde habéis sacado la lista de eximidos y no eximidos, son las del anexo de la directriz, de las guidelines de la Comisión, referido a la exención de renovables, ¿vale? Bien, por último, el recargo de las carreteras es finalista y persigue un objetivo. La anualidad, financiar la anualidad, admitiendo que podemos discutir si la anualidad, la vertebración es mayor o menor. Es por poner un orden de magnitud. Pero si advierto, en la simulación hemos optado por la opción que incrementa más los precios de los derivados del petróleo. Si hubiéramos optado por la opción de la viñeta, no habría impacto sobre los derivados del petróleo, porque ese recargo no iría asociado al impuesto especial que estamos pagando ahora. Lo cual no quiere decir que los consumidores no lo pagaran. Lo tendrían que pagar por tener coche, el que quiera circular por las carreteras, y el que no lo pague, pues si le pillan, pues a pagar la multa. ¿Vale? Bien. Y por último, la variable de ajuste, que es la financiación de las renovables. ¿En qué consiste la simulación? Consiste en definir estos nuevos impuestos, aplicarlos a los consumos en el año 2015 y ver el impacto en precios. Inicialmente con elasticidad cero. Vamos a suponer que la demanda no reacciona. Vamos a suponer que el precio se modifica. Inicialmente sería el impacto inmediato de suprimir unos impuestos y poner otros. Veamos qué le ocurre al precio final de cada uno de esos vectores energéticos. Luego, a largo plazo, el impacto será menor. ¿Por qué? Porque las demandas reaccionan, hay elasticidades, los consumidores cambiarán unos productos por otros
y los precios eran diferentes. Pero el primer impacto en precios que nos interesa es la pura sustitución de unos impuestos, los antiguos, por los nuevos. Ponemos los nuevos impuestos y recaudamos los impuestos ambientales. Automáticamente compensamos a las administraciones públicas por el dinero que han perdido, que sabemos lo que han perdido, lo que recaudaban antes. Y nos aparece un sobrante de recaudación de los nuevos impuestos ambientales. Ponemos el impuesto de las carreteras, el recargo, al impuesto especial de gasolinas y gasóleos para financiar de forma finalista la anualidad del coste de las carreteras. Y añadimos un recargo que permita que con el excedente de recaudación podamos sacar de la tarifa eléctrica la parte de las renovables que no le corresponde al consumidor eléctrico. Es decir, con ese porcentaje aplicado a todos los vectores energéticos, buscaríamos la forma de financiar el 100% de las renovables, las eléctricas y las no eléctricas. Es decir, el paquete histórico de eólicas, fotovoltaicas, termosolares, etcétera, más el sobrecoste de los biocombustibles. Está incluido también. Entonces, repito, ponemos los nuevos impuestos ambientales, vemos la recaudación teniendo en cuenta las demandas, sin elasticidad cero, sin cambios en elasticidad en el momento cero, vemos cuánto se recauda, compensamos a las administraciones públicas y con el sobrante, más un porcentaje que expresamente se calcula para recaudar un objetivo, financiamos las renovables eléctricas repartiéndolo entre todos los vectores energéticos, los tres, derivados del petróleo, gas y electricidad. Por eso los números cuadran, por eso los ingresos y los gastos son exactamente idénticos. Que alguien me dice, es que los habéis puesto, ay, no habéis leído el informe. El informe no se está inventando nada, la recaudación de los impuestos ambientales es la que da. Y cada uno paga en función de sus emisiones. Sobra un dinero. Y ahora sí que calculo de forma ad hoc un recargo que es el que me va a permitir, sumando ese recargo al exceso de recaudación ambiental, una vez compensadas las administraciones públicas, sacar las renovables de la tarifa eléctrica y repartirla entre los tres vectores. No estoy diciendo que los eléctricos no paguen, van a pagar el 26%. ¿Vale? Pero se reparte entre todos. Ese es el ejercicio de simulación que hemos hecho. Y ahora os voy a enseñar los resultados. Está en el informe y esto es lo que luego trascendió a la prensa. Bien, esos son los objetivos de recaudación. Quiero compensar a las administraciones públicas a quienes les debo 13.897 millones de euros que dejan de recaudar en cuanto les suprima los impuestos actuales. Si os interesa la presentación, lo digo porque luego os la pueden hacer llegar, porque veo que estáis haciendo fotos, no hay problema. Está todo en el informe, pero vamos, que es información, lo he sacado todo del informe. Bien, una vez que he compensado. Siguiente objetivo de gastos, la financiación de las renovables. Y tiene dos capítulos, las eléctricas y los bios. Y eso suma 18.908 millones de euros en el año 2015. Y ahora me voy a la recaudación. El impuesto a las emisiones de CO2 me permite recaudar 2.439 millones de euros. El de impuestos a otras emisiones contaminantes, SO2, NOx, etcétera, 3.000 millones. Las carreteras, 12.600, ese es finalista, más las subastas de CO2, que las he recuperado, pero bueno, podríamos prescindir de ellas y que se quedaran en el fondo de liquidaciones de la CNMC, no es un problema. Esa es la recaudación bruta y le resto las exenciones a la industria sometida a competencia internacional, a los transportistas, al gasóleo A y B. El recargo de renovables es la variable de ajuste, esa es la que ha cuadrado que los ingresos sean iguales a los gastos, ¿vale? Y coinciden. Bien, primera pregunta. ¿Cómo impacta esto a cortísimo plazo sobre los precios de los combustibles? Va a depender. Va a depender de si eres un colectivo eximido o no eximido. Si eres eximido, pues el impacto será uno. Y si eres no eximido, el impacto es otro. Vamos a ver los números. En la primera columna tenéis todos los vectores energéticos. Primero la electricidad, baja, media y alta tensión, luego el gas natural, grupo 3 y grupo 2, diferenciando entre no ETS y ETS. Recordad que a los del ETS al final luego se lo devuelvo, con lo cual solo pagan la diferencia. Y luego los derivados del petróleo, gasolina, gasóleo A, gasóleo B, gasóleo C y los fuelóleos para uso industrial y GLP. Bien, la siguiente columna es impacto sobre los no eximidos. Tercera, impacto sobre los sí eximidos. Última, peso de los eximidos sobre los no eximidos, porque esto es importante. Voy a empezar por los sí eximidos. Para los sí eximidos, todo son buenas noticias, porque todo baja.
baja la electricidad, baja el gas natural, bajan, bueno, se congelan los derivados del petróleo, pero eso era una restricción de contexto, de contorno, ya os dije que les congelábamos, ¿vale? Y baja el uso del fuel óleo. ¿Por qué? Pues por el juego de los nuevos y de los antiguos impuestos. Les he quitado los antiguos, les he puesto los nuevos, pero solo el SO2, NOx y partículas les he eximido de renovables y les he eximido de CO2. Y eso da que la electricidad hay bajadas del 12,6% en media tensión, 9,7% en la alta y bajadas del 1,5% en el grupo 2. Fijaos en los porcentajes de los eximidos. En media tensión hemos eximido el 41% de la industria que está en media tensión. En alta tensión son casi todos, el 82%. En el gas hay un alto porcentaje de eximidos. El 84% de la industria queda eximida. Me diréis, oye, el otro 15%, bueno, el otro 15% es que no compite a nivel internacional. Entonces tiene dos opciones, o repercutir el precio repercutir la subida del combustible al precio final, y como no compite a nivel internacional, el consumidor lo tendrá que pagar, o alternativamente pensar si la inversión en eficiencia, en cambio tecnológico, es rentable, porque ahora el valor de los ahorros va a ser mayor. ¿Vale? Bien, vamos a los no eximidos. En los no eximidos, en la electricidad, el precio baja. Mejor dicho, el precio final baja. Porque nos encontramos con que el precio del pool sube, lo tenéis abajo. Dice, el precio del mercado mayorista sube 1,08 euros el megavatio hora. Los impuestos ambientales nuevos hacen que el precio del mercado suba. Lo que baja es la tarifa final. ¿Por qué? Porque hemos financiado las renovables, las hemos sacado de los peajes de acceso. De la subida del precio se perjudican todos los sectores. De la bajada de las renovables se benefician más los que pagan más renovables. Y como veis, son la baja tensión. La baja tensión tiene una bajada del 6,8% porque es quien está sufriendo más la financiación de las renovables. Entonces, a pesar de que hay un juego de la electricidad será más cara en el pool, pero los peajes de acceso serán menores, se beneficia más a quien le pesa más la financiación de las renovables en sus peajes de acceso, que es a la baja tensión. En el gas no tenemos los consumidores del grupo 1, porque no, a lo mejor nos ayudáis y podemos completar el análisis. No conseguimos los datos que diferenciaban los ciclos combinados de las industrias. Y como los ciclos combinados pesan mucho en el grupo 1, pues no pudimos hacer el ejercicio. Están el grupo 3, que son los domésticos, y el grupo 2, que es la industria. Entonces, en los no eximidos, pues a los consumidores de gas la noticia no es buena. Les sube un 6%. Y en el caso del grupo 2 le sube un 13%. En el caso de los derivados del petróleo, pues las noticias tampoco son buenas. Al gasóleo A, la simulación le supone una subida del 28,6%. Esta es la noticia que salió en la prensa. A mí, honestamente, no es la que más me sorprendió, porque todos los informes internacionales ya lo decían. A mí lo que me sorprende es que la gasolina solo suba un 1,8%. Lo cual quiere decir que hay un brutal desequilibrio entre gasolina y gasóleo, algo que también sabíamos, pero es que es brutal. A mí es lo que más me sorprendió. Eso quiere decir que si en lugar de utilizar el mecanismo de pagas las carreteras vía kilómetro recorrido, litro consumido, si utilizáramos las viñetas, la gasolina bajaría. La gasolina bajaría. Tal vez el gasóleo no. Esto pone un orden de magnitud a la subvención en el gasóleo. Esto es lo que nos está diciendo. Oiga, si pagaran todo el daño ambiental y las carreteras, pues el gasóleo tendría que ser un 28,6% más caro. No estamos diciendo al gobierno que lo haga. Nunca el informe dice eso. Dice claramente, estamos poniendo un orden de magnitud que es importante conocer. Claro, lo que no vale es, en el debate genérico de quien contamina paga, es que eso no te lo niega nadie. Ah, sí, quien contamina paga. Luego le pones un número, ah, no, pero esto no, esto es lo que sale. O debatamos, o hagamos números. No son los únicos números posibles. Podemos poner viñetas. Hay otras opciones para repartir las renovables. Claro que las hay, pero lo que estamos diciendo es que este debate hay que tenerlo, si esto va en serio. Bien, al fuel óleo también hay malas noticias y al GLP le sube un 2,6. Claro, ya lo del GLP, oye, el GLP
hay un colectivo del GLP que es la bombona de 12,5 kilos. No todos los consumidores de GLP consumen bombona de 12,5 kilos. Es decir, no todos son vulnerables, pero sí hay consumidores vulnerables. Entonces, y además, al grupo 3 el gas le sube y también hay domésticos vulnerables. Y esto nos lleva en el capítulo de transición justa a avisar, oiga, estos impactos hay que suavizarlos en los colectivos que sean vulnerables y que no estén contemplados como industrias exentas. Entonces, si hay consumidores pobres, no solo son eléctricos, también consumen butano, también consumen gas. A esos habrá que hacerles un bono social, porque les va a subir el gas y les va a subir la bombona de butano. Con lo cual, intentamos tener en cuenta todas las implicaciones de poner en marcha una reforma fiscal de esta magnitud. Bien, el siguiente análisis que hacemos es el impacto sobre las industrias. ¿Por qué? Porque si están eximidas, pues ya se ve en este gráfico que todo va a ser bueno. El impacto sobre el coste energético es la media ponderada del consumo de gas y del consumo de electricidad. Como los dos bajan, pues baja. Distinto es en las empresas que no están eximidas, porque esas, en su factura energética, hay electricidad y hay gas. Uno le baja y otro le sube. ¿Qué te pesa más? Si te pesa más la electricidad, si eres más electroconsumidor que consumidor de gas, pues vas a salir ganando. Si eres más consumidor de gas que de electricidad, vas a salir perdiendo. Si estás en la columna de los eximidos. Bien, voy directamente a los resultados, ¿vale? Y ahí aparecen los impactos. Los sectores están numerados, no les hemos puesto nombre para que nadie se alarme. Están los pesos de los valores añadidos en términos del PIB para que sepamos si son grandes o son pequeños. El peso del gasto en gas y el peso de la electricidad respecto de su valor añadido, esto sale de la tabla input-output, y lo que hemos hecho es la media ponderada. Y para los eximidos todos son valores negativos, ya lo sabíamos. Para los no eximidos, pues esta es la sorpresa. En la mayor parte de ellos pesa más el consumo eléctrico que el de gas. A 15 euros la tonelada, a 30 euros no. Entonces, porque los impactos son distintos a 30 euros. Entonces, a 15 euros solo hay un sector industrial no eximido a quien su factura de gas se le encarece. Bueno, es la acuicultura, lo digo por si tenéis interés. No voy a revelar los demás. Porque son consumidores de gas, porque calientan las piscinas, supongo que con gas. También son cogeneradores y entonces pues tendrán dos opciones. Una, repercutir el incremento del precio del combustible en el rodaballo y lo tendremos que comprar más caro, o pensar si les es rentable calentar las piscinas con otro mecanismo. Claro, luego el sector del gas se enfada. Pero este es el debate. No podemos engañarnos. Este es el debate, ¿no? Yo no reclamo que se haga, digo que se debata. Bien, finalmente, bueno, calculamos los impactos en el PIB, en la inflación. Me han avisado de que quedan 5 minutos y que es importante que tengamos una interacción con preguntas. Calculamos el impacto sobre los consumidores domésticos por deciles de renta. Calculamos el impacto sobre la presión fiscal y sale que no hay variaciones de la presión fiscal, comparando reducción de impuestos, incrementos de impuestos, y sale un neto que es despreciable porque no hemos cambiado ningún capítulo de gasto, no hay incremento de la presión fiscal. Y a largo plazo, ya utilizando elasticidades, hemos mirado cuáles pueden ser los impactos sobre la reducción de emisiones. Entonces ahí veis el CO2, el NOx, el SO2, los impactos vía subida de precios, vía incremento del PIB, porque nos salía un incremento del PIB, que puede ser más o menos creíble, pero claro, si sube el PIB va a haber una mayor demanda y va a haber un incremento de demanda de energía y de emisiones. El incremento del PIB es un capítulo muy importante que he pasado muy por encima. Si hay incremento del PIB, podemos ganar todos, porque cuando la tarta es más grande, pues hay más para repartir, sobre todo si no se la queda Hacienda, eso lo dice el informe. Si se la queda Hacienda, pues no. Depende de cómo la gaste. Pero si la devuelve de forma neutral a todos los consumidores, todos podemos salir ganando. Todo esto está en el informe. Además, se hicieron simulaciones a 20, a 25, a 30, y también hicimos simulaciones sobre, bueno, y si además queremos sacar no solo las renovables, sino la cogeneración, los residuos, y todos aquellos capítulos de gasto que no están muy relacionados con el suministro y que están en las tarifas de electricidad y de gas.
No me voy a detener en ese. Me interesaba más contaros cómo se han hecho las simulaciones, qué es lo que pretenden y, para acabar, las simulaciones aparecen en un anexo. En ningún momento pretenden decirle al Gobierno lo que tiene que hacer. El objetivo del grupo de expertos era poner encima de la mesa los temas sobre los que hay que debatir. Y hemos puesto encima de la mesa los temas sobre los que hay que debatir. A algunos les van a gustar, a otros no. Pero esto es la descarbonización de la economía. No nos engañemos. ¿Vale? Eso es lo que quería contaros.